Uno. ¡Pitel! Sabarilete de cumpleaños, Pitel está recording. Buenos días, buenas tardes, bienvenido al mejor show de World Wide Web, del Barrilete y el medio 10. En la roja de Inigrita. Oye, primer tiempo estuve chantado, ahora en el segundo tiempo me la voy a chantar. Chantado, Barlete, ya hay como 17 días celebrando los 41. Chantado, ¿vos creí que yo soy boludo? Oye, estoy más tirito que la cresta, compadre, vos con tanta pilsen. Oye, ¿con qué vamos a partir ahora? Segundo tiempo. ¿Qué pasa, Barlete? Aquí somos ayorados, somos transversales y vamos a intentar hacer un ejercicio de primero reconocer el trabajo que ha hecho nuestra selección femenina y luego intentar anticiparnos más o menos a los rivales que ellos van a tener Juegos Olímpicos, a lo cual tú, nuestro futbolista feminólogo, nos vas a ayudar a quienes como yo tenemos una intención y tenemos un aprecio por la selección femenina, pero no la conocemos en profundidad. No, yo tampoco soy ningún experto, pero trato de seguir los resultados y de seguir a alguna jugadora. Y aquí lo importante es recalcar lo que tú acabas de señalar. O sea, si tenemos una generación dorada en el fútbol masculino que ha tenido todo para poder llegar a ser generación dorada, esta es realmente de titanio, porque ellas no han tenido nada para llegar hasta donde han llegado. Exactamente. Y han construido un camino, si bien ha sido un camino en general, un camino individual de ellas, pero ellas lo han hecho colectivo. Entre ellas mismas, como compañeras, y también lo han hecho colectivo nosotros como país. Nos han invitado al viaje que ellas se ganaron, compadre. Nos invitaron a pasear con ellas. Sí, aquí no nos vamos a referir a las últimas polémicas con la arquera que no fue citada, eso ya es tema para otro tipo de programa. Nosotros queremos analizarlo desde el punto de vista futbolístico y hacer un poquitito de historia y ponernos en contexto, ¿verdad? Porque el fútbol femenino en términos de potencias es bien diferente al fútbol masculino. Es muy diferente. Hay algunas ligas propias que tienen un mayor nivel de competitividad, que pueden ser las mismas que dominan el fútbol masculino, pero en términos de selección hablamos de países que a veces no figuran en los primeros lugares de los mundiales o de sus respectivas copas, pero que en términos femeninos son potencias, pero realmente potencias. ¿Sabes qué se da, Barrilete? También con lo que tú dices, que a Chile en el mundial, me parece que fue la última competencia que tuvieron, a Chile femenino le tocó con Gringolandia y le tocó con Suecia, el número 1 y el número 5 más o menos en ese momento del ranking de la FIFA, el fútbol femenino. Y en esta pasada, Barrilete, a ella les toca con Inglaterra, con Canadá y Japón. Permíteme una corrección, en la Olimpiada no es Inglaterra, es Gran Bretaña, porque juegan como una, todos juntos con los Jaibas. Ya. Pero bueno, una vez más le toca con uno de los tres primeros del mundo, Gran Bretaña, pues con el número 6, Canadá, y el número 10, Japón. Y que además es local. Exactamente, Marcelo. ¿Y qué lugar ocupa nuestra rojita? ¿Lo tenés ahí? Vamos para allá, Pupabilete. Si bien es cierto, nosotros lo tenemos este dato como un dato de la causa, que es más o menos representativo. A mi juicio, Barrilete, regularmente el ranking FIFA se elabora en base a mucha estadística, más que la cancha misma. Pero Chile está en el lugar 37. Si bien es cierto, a mi juicio, como espectador, yo creo que Chile está entre los 20 mejores selecciones del mundo a nivel femenino. Pongamos un dato duro, ¿cachai? Está dentro de las 12 mejores selecciones del mundo, sin lugar a dudas. Porque a la Olimpiada llegan las 12 mejores selecciones en términos futbolísticos. Sí. Nos llegan 24, nos llegan las mejores 24, nos llegan las mejores 32, llegan las mejores 12 selecciones. Exactamente. De hecho, como decíamos recién, Estados Unidos, que fue parte del grupo de Chile en el Mundial, está number one. Suecia,
que fue parte de Chile en el Mundial, Number 5, de United Kingdom, como me corrigió recién el Barlete, Number 6, Canadá, Number 8, y el Japón, Número 10, Barlete. Claro. O sea, estamos hablando de potencia. Sí, y como estábamos señalando, el fútbol femenino ha crecido harto. Hay un campeonato ya federado aquí en Chile. Las chiquillas, hay muchas chiquillas que están afuera. Nosotros nos quedamos con Christian Edner, pero ahora hace poco se concretó el traspaso de una de las volantes que se fue a España, a Valencia, creo que se fue. Yo tengo algunos datitos por aquí, me puse los lentes para mi lente porque tengo que acercarme al computador que está al lado. Pero ahí vamos a ver la convocatoria para mi lente para esta Olimpiada. Pero para terminar la idea que antecedía tu observación, importante es que consideremos que a pesar de todo eso, la roja femenina tiene... Se ha ido construyendo casi de manera artesanal. Con un corazón gigante, Barrile, tenía unas ganas. Tremenda. Entonces, para mi gusto es. Me faltan adjetivos para poder calificar estos logros, ¿cachai? Como que cuesta, porque no es tan solo épico, no es la generación dorada. Masculina que ha ganado, pero han logrado, weón, algo que era impensado y que se ha logrado a pulso, a esfuerzo, a ñeque, y tal como tú lo dijiste, en muchos casos de manera individual, pero ellos lo han hecho colectivo desde la unión del grupo y con un profesionalismo. Wow. Toda la razón, Barrile. Por eso, como dije humildemente y quizás con algunos ripios en términos del conocimiento más preciso de lo que ellas están haciendo y construyendo, hemos querido traer el primer approach. Me encanta cuando usa esa palabra, me recuerda a los tiempos de ese Barrilete que ya no está ahí atrás mío, ese Barrilete de patrullero. Barrilete, la selección que va a ir a Tokio 2020, que se fue del 2021, tiene 13 arqueras. Tiene a nuestra Christiane Endler en el Olympique de Lyon, transferida recientemente. Tiene a Natalia Campos, que juega en un equipo que no tiene estadio. Tiene a Antonia Canales, de la Universidad Católica. Barrilete, otra de las... yo la he tenido por aquí anotada. Otra de las definiciones que... el Peter. Es posible que la U se vaya a la B, Barrilete. O si no, va a estar danzando con la B. Así como también Barrilete, yo creo que Wanderito ya se fue. Desgraciadamente. Quizá nos equivoquemos, pero aquí jugamos, tenemos nuestra propia pelota vidente, Barrilete. Tiene lente y no tiene lente. Yo creo que la U va a estar complicada. Y yo creo que Wanderito ya... No, Wanderito ya se puso el pijama. Se puso el pijama. Pero si sigo con la defensa. Dale con la defensa. Tenemos a Valentina Díaz, de Colo Colito. Tenemos a nuestra Carla Guerrero. La jefa. Super Power. Sí, Barrilete, que desgraciadamente también juega en la Universidad de Chile. Tenemos a el Rayo Vallecano. Corrígeme si me equivoco en los nombres, porque los lentes de goma no me dejan ver nada. Tenemos a de la Universidad de Chile. Tenemos a Daniela Pardo, de Santiago Morning, y Javiera Toro, del Sevilla de España, una de las competencias Barrilete en el mercado del fútbol femenino. Esa es la defensa. Y ahí nos vamos al medio campo. Tenemos a Nayaré López, a Libre. ¿Sí? Tenemos a Karen Araya, que a Francisca Mardón, tenemos a Francisca Lara, que se fue al fútbol francés. Tenemos a Niña López, de Universidad de Chile, tenemos a Aedo, de Real Vallecano, y tenemos a Niña Jiménez, de Colo Colo. Ese es el medio campo. Y en delantera, Barrilete, tenemos a de Santiago Morning, María José Urrutia, de Colo Colo, Fernanda Pinilla, de la Universidad de Chile,
Daniela Zamora de Suecia, a Rosario Balmaceda de Santiago Morning y Jessica de Colo Colo. Hay al menos más de 6 jugadoras que están en Europa, sí, y como les decía, en ligas que son competitivas y en ligas donde se toma en serio el tema de el fútbol femenino. ¿Ya? En ligas que son competitivas que se toman en serio el fútbol femenino. Sí, pues paralelo. Cuéntame, ya hablamos de los rivales que tiene Chile. Cuéntame cómo le han ido a esos rivales en los últimos encuentros que han tenido. Ya, los partidos paralelos que ha jugado en este año 2021. United Kingdom, como tú me corregiste, o Inglaterra para los monos porfiados como yo, jugó contra Irlanda del Norte y ganó 6-0 en febrero del 2021. Luego jugó contra Francia, Barlete, y Francia le hizo un poquito de mambo. Francia ganó 3-1 en abril. Y nuevamente en abril, cuestión curiosa, Inglaterra o el Reino Unido jugó contra Canadá, uno de los equipos del mismo grupo. Canadá le ganó 2-0, sí. Dejando en manifiesto, Barlete, dejando de manifiesto lo cerrado y lo apretado que va a estar este grupo. Este es el grupo of the dead, creo yo, de esta Olimpiada, Barlete, en el fútbol femenino. El equipo inglés, por lo que yo me he podido dar cuenta, Peter, y esto va a pasar con Canadá y con Gran Bretaña, que son equipos que, además de tener una muy buena técnica, el aspecto físico es otra cosa. Entonces son chiquillas que están entrenadas, y muy bien entrenadas, que tienen ligas no tan solo profesionales, sino que también ligas universitarias, de colegio, en donde se juega, en donde se entrena. Un equipo muy bien trabajado desde el punto de vista físico, y que les va a costar a Chile chocar con una de estas locas, es chocar con una pared de músculo. Lo que pasa, Barilete, en estos países del primer mundo, en contexto social o cultural o político, como lo quiera llamar, ellos no solamente son deportistas, son atletas. Tienen una formación, tienen equipos multidisciplinarios, mientras que, como tú lo dijiste, muy bien, Barlete, este equipo se ha tenido que forjar en base a un esfuerzo personal, prácticamente, general. La dimensión táctica, sin desmerecer a lo que Chile ha hecho, pero la dimensión táctica de esos dos equipos, por lo menos, es otra escala. El entrenador de Chile es un entrenador que se ha perfeccionado en el fútbol femenino, pero allá estamos hablando de que es un sistema deportivo que le da competencia a las jugadoras de fútbol. No es como el hermano pequeño de un club, es parte importante del club. Y como digo, yo creo que el aspecto central ahí va a estar desde el punto de vista físico. Más que incluso, o sea, técnico también, son chiquillas que juegan muy bien a la pelota, pero físicamente le van a pasar por arriba a Chile. El partido contra Camerún, ¿te acuerdas que yo dije que era un equipo, el equipo de Camerún era un equipo físicamente no tan fuerte y que era desordenado? Aquí no, aquí te vas a encontrar con un equipo fuerte y ordenado. Canadá e Inglaterra, ¿ya? Pasando a Japón, Japón primero es local, y eso de alguna otra forma se hace sentir. ¿Cachai? Yo no sé si se van a poder jugar con... No, Pipo. El virus está muy huevado, ¿no, Pipo? Ahí puede haber una posibilidad de que Chile no sienta tanto la presión, pero ya vimos con Brasil que, por ejemplo, si no está la presión del público, igual hay una ayudita por parte de la Guille, se va a dar una vueltecita por allá. El Guille. Sí, al local, Barilete, no creo que sea tan evidente en las Olimpiadas, porque está regido, se supone, por el Comité Olímpico, y se supone que el Comité Olímpico tiene estándares éticos más altos que la FIFA. Pero bueno,
no sé, el Comité Olímpico de Chile, ¿cuántas querellas le metió a un ballet para hablar weá? Sí, pero ese era antes que llegara Neven Illich, para el último, Neven Illich, las cositas. Ya, Japón es un equipo que también físicamente es diferente a todos los dos. Sí. A lo mejor los choques pueden ser mucho menos dolorosos para jugadoras chilenas, pero una agilidad y una rapidez, compadre, esas transiciones rápidas, ¿cachai? Y como te digo, además están de local. Y por el contrario, me preocupa Chile, compadre. Me preocupa Chile porque uno de los aspectos más importantes, ¿se está viendo el video ahora, compa? Está la pantalla blanca, con la musiquita, dice suscríbete, ya, like, comentar, share. No, pero lo que te iba a decir, Peter, es que... Oye, lo que te iba a decir es que... Ahí está la Cristiane. Una de las cosas que Chile tiene y que resulta ser más importante de su juego, tiene que ver con la fase defensiva. Este es el partido que Chile jugó contra Eslovaquia. ¿Ya? Ya. Fíjate, esa es la número 10, no me acuerdo, pero por ahí pasa el fútbol de Chile, por ahí, por la 10. ¿Ah? Mira, te haya dado cuenta que, Edo. Claro, Yanara Edo. Y fíjate acá. ¿Cachai? Aquí ya se empiezan a ver problemas en el bloque defensivo de coordinación, ¿cachai? Cosa que no teníamos, que yo dije que era uno de los aspectos más fuertes. Mira, ese pase cruzado que obliga a Cristiane Endler a salir, y además la salida de ella es a destiempo, ¿cachai? Entonces, eso me preocupa. La jefecita la veo, ¿sabes qué? Veo que es un equipo medio balaceado, compadre, esa es la verdad, ¿cachai? Es que sí, y se da, si bien es cierto, es un logro terriblemente valioso y grande, clasificar a la Olimpiada para un equipo femenil barrilete, porque son dos que van solamente desde Sudamérica. Entonces, yo entiendo, y esto no es el discurso que hemos escuchado desde los años 80, que perder con Argentina 1-0 era como ganar. No es eso, es entender el proceso de crecimiento que está teniendo Chile femenino, y entender el contexto en el cual ellas se han gestionado desde sí mismas este crecimiento. Oye, mira la tapadita de Cristian ahí. Sí. Lo que tenemos que tener claridad es que estamos hablando de que en defensa tenemos una de las tres mejores arqueras del mundo, sin lugar a duda. Y la dinámica y el fútbol de Chile es bueno. Lo que pasa, le pasa lo mismo que Chile le pasó en los 90, y después en el Mundial del 2000, que se estableció esa conversación de que a Chile no lo dejaban crecer en los Mundiales porque siempre nos tocaba aquí en Compo, Barrilete. Sí, po. Y el equipo bueno para la pelota del 98 y en el 2010. Sí, po. Sí. Y fíjate, esta jugada que te la quiero graficar, espérate, esta que acaba de pasar. Que para mi gusto grafica lo que yo te decía anteriormente con respecto a la velocidad. Mira, el pase de la lateral es un pase muy bueno, mira, filtrado, como se dice ahora, pero fíjate la velocidad de la delantera y la velocidad de la defensa. Cruce de los centrales, sí. ¿Te diste cuenta? Sí. O sea, eso, a eso se va a enfrentar Chile. No se va a enfrentar a otra cosa. Y tal como tú dices, Chile es, por ranking, por historia, el rival... A vencer, por los tres equipos. Clasifican tres. Clasifican los dos primeros y los dos mejores terceros. Exactamente. No es ser pesimista, pero creo que a Chile le va a costar mucho. Hay que tener un criterio de realidad. Yo lo que espero es que este tiempo de descanso, de oxigenación que ellas han tenido, les ayuda a mejorar su fondo físico, que creo que eso va a ser muy importante, porque además se juegan partidos cada 4 días, 3-4 días, y eso les va a provocar un desgaste importante. Ya
lo vimos, y tenemos que tener claro en algo, es la generación dorada, pero es el equipo dorado, porque tampoco tenéis mucho recambio, ¿cachai? Hay probablemente 14 jugadoras. Marilete, antes que continuemos, déjame repasar la campaña de preparación de Canadá y luego de Japón. Ya, dale. Hicimos la de Gran Bretaña. Canadá, en este año 2021, jugó en el mes de febrero con Estados Unidos, el number one. Y en un partido muy estrecho, perdió solamente 1-0. Luego jugó contra Argentina, un par de días después, en febrero, que le ganó 1-0. En el mismo mes de febrero se enfrentó a Brasil y perdió en un partido, si bien es cierto, bien apretado, perdió 2-0 contra Brasil. Para luego, en el mes de abril, ya preparándose para las Olimpiadas, se enfrentó a Gales y le ganó 3-0. Y ahora en abril, nuevamente, el amistoso que se le dio, que el Reino Unido se enfrentó a Canadá y Canadá ganó 2-0 para él. Entonces estamos hablando, evidentemente, rivales que están dentro de los 10 mejores del mundo. Ya, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. ¿Japón? Japón, Barilete. Este es un equipo un poquito más accesible, pero también tiene sus cualidades y tiene sus particularidades que lo van a hacer bastante complejo. Tienen una velocidad de la transición, Barilete, que es propia del fútbol, que siempre le hemos conocido a Japón. Pero si hay un rival al cual Chile quizás le pueda ganar haciendo un buen partido e intentar meterse como uno de los mejores terceros, es Japón. Japón, Barilete, mira lo que te voy a decir. Pues, empezando su preparación en el mes de abril, jugó contra Paraguay. ¿Cuánto fue el resultado, Barilete? Pregúntame. ¿Cuánto fue, compadre? 7-0. Y así como si fuera poco, Barrilete, a los 3 días después se enfrentó a Panamá. Ya rivales de segundo nivel, estamos claros. ¿Cuánto? 8-0. 7-0. Y luego, para medirse contra rivales de características europeas, Barrilete. Oye, me cayó mal, no quiero hacer mal. Esto, Barrilete, no me gustó para nada. Pero hay que hacerlo. Jugó contra Ucrania para tener un contexto, un choque con el modelo europeo. 8-6, me parece. Para finalmente, para medirse contra un rival de características latinoamericanas, Barrilete, en el mes de junio, el día 13, hace un mes atrás, 5-1 a México. Pero, insisto, con las cualidades del equipo chileno, si Chile tiene una sólida defensa y es capaz de elaborar más o menos con rapidez y terminar, si es posible, el juego en gol y tener la ventaja del marcador, Chile le podría ganar a este equipo, al japonés, e intentar apelar a ser uno de los mejores terceros para mí. Sí, va a estar complicado. Está complicado, yo como te dije, el fútbol pasa por ganar a Edo. Hay que ver cómo va a estar ella. Si hubo algo que a Chile le pasó la cuenta en el Mundial fue que tuvo muy poca elaboración hacia arriba, y eso pasaba porque era un equipo que estaba partido, y también por la presión que te mete el rival y por las características físicas. Entonces, por eso digo que ahí me parece que hay una ventaja que Chile va a tener que poder superarla con los argumentos que tiene, y los argumentos que tiene ya los vimos en el compacto, tienen que ver con el buen toque de pelota. Y esa habilidad de las delanteras de poder llegar con espacio a zonas de anotación, ¿ya? Pero yo de verdad, sin ser pesimista, pero está difícil, y es totalmente meritorio. O sea, yo meritorio hasta donde están, pero tampoco seamos derrotistas y digamos que le van a pasar por encima. Lo que nosotros estamos poniendo son puntos que no los podemos negar, pero que en el fondo marcan lo que puede llegar a ser la diferencia entre un gran equipo y un buen equipo. Sí. Y ¿sabéis qué, Barilete? Hay que entender, si bien las competencias y los procesos de crecimiento en el deporte de alto rendimiento tienen estos hitos, ¿cachai? Cada 4 años tienes un mundial, cada 4 años tú tienes Juegos Olímpicos, cada cierto tiempo tú tienes torneos como la Copa Libertadores o Copa América.
y estos hitos son importantes para demostrarte en qué nivel estás, para competir con rivales de tu nivel o quizás mayores. También debemos entender el proceso de crecimiento que ha ido teniendo esta generación y esta selección. Acordémonos muy bien que hace no mucho más que quizás 10 años atrás, Chile prácticamente no tenía una selección femenina. Totalmente de acuerdo. Y esta generación ha traído un cierto grado de reconocimiento y de profesionalización y de atención a la actividad que es el fútbol femenino en Chile. Y hay que poner la atención. Hay que poner la atención. ¿Ya? Oye, Peter, dejemos hasta acá la selección y yo te tengo. Te tengo un. Te tengo un. A un youtuber de lo que está haciendo, que nos está haciendo ahora la competencia en el YouTube. Es youtuber también. Sí, hay, en la guita, hay tanta guita en el YouTube, Barlete, que todos están metiéndole a la bandanga. Oye, vamos a hablar hoy día, no vamos a traer la comparación entre dos días porque queríamos dedicarle tiempo a la selección femenina, pero vamos a hablar de uno. ¿Cachai? De uno. Un 10 clásico, por así decirlo. ¿Barlete? Decime. ¿Este le ganó a Argentina en Buenos Aires? Le ganó a Argentina en Buenos Aires. ¿Paliza? Con 5-0. ¡Uy! Me gustó tu 10, Barlete. Decime. La rompió. ¿Eh? En el Mundial de Italia 90. Donde fue. ¿Sí? Donde fue de los mejores. Dios, que Barlete, con el que me vaya a traer. Bueno para el mambo también. Bueno para el mambo. Bueno para el mambo. Con la fría. Con el Valenzo. Imagínate un carrete con eso. Uy, Marilene, me dan ganas de irme al Monticello con eso. Y vos hiciste algo que a él le emputecía, que le tocaran el pelo. Sí, Marilene, yo me colé. Estaba la Copa América del 91. Yo tenía 11 años, Marilene. Y se da la particularidad en esos años que cuando quedaban pocos minutos para que terminaran los partidos, la gente abría la puerta, porque había gente de bien que se iba antes que terminara el partido para no encontrarse con el moche de los monos como nosotros. Entonces se da esa particularidad y varias veces yo entré al partido cuando quedan 5 o 10 minutos allá en Playanza. Y se da una vez, Barlete, que jugó. No estoy seguro, pero me parece que habían jornadas dobles para la Copa América en el Estadio Playa Ancha. Y me parece que en el primer partido jugó Colombia y en el segundo partido jugó Uruguay de Francescoli. Y yo me cuelo, Barlete, y me voy cruzando, saltando las rejas y toda la manalla, y llego a donde está la tribuna oficial, no sé cómo se llamará hoy día, en el nuevo estadio de Elías Figueroa. Y le toco el pelo, Barrilete, al 10 que vaya a traerme. Y cuando le toco, yo se lo toco suavecito, pero sin querer, como que se lo tiro un poco. Y me pegó la llorada, se me tiró para atrás. Y yo me asusté, porque además era grandote. Yo tenía cabros chicos. O sea, lo veía grande. No, tú eres más alto que él. Sí, pero eres más alto que él. Cabros chicos, y él habrá medido en esos dos años 1.82 más o menos. No, 1.70. 1.77, creo. 1.77, no, creo. Pero yo me acuerdo, el pelo era. No estamos hablando de otro más que Carlos el Pibe Valderrama. Sí. ¿Ya? Dato curioso, ¿sabes por qué le decían el Pibe? No. Le decían el Pibe porque así le decía un amigo del papá, que era argentino. ¿Sí? Le decía Pibe. Y ahí salió. Ahí salió. ¿Ah? Mientras conversamos, ponemos un videito, ¿te parece? Pibe, Barrilete, él tenía una particularidad que era lento, pero era rápido. A ver, así, cuéntame eso. Que sus movimientos parecían que eran un tipo más cansino en sus movimientos, pero su velocidad para descargar y hacer el fútbol, Barrilete, era nos dejaba todos locos. Ahí, mira, ahí se ve con claridad. Sí, no, pero es que antes de eso quiero pasar por algunos datos. Importante. ¿Ya? Él pasó por, no voy a hablar de los clubes, de los primeros clubes. ¿Ya? Pasó por Millonarios de Colombia, Deportivo ¿Ya? Cali, el Montpellier, el Real Valladolid, Independiente de Medellín, Atlético Junior y los Estados Juntos. En los Estados Juntos jugó en una recachada de equipo.
jugó en tres nomás, no tanto, en Tampa Bay, en Miami y en los Colorado, en la MLS. Él se retira el año 2002 y a diferencia de lo que uno podría llegar a pensar, tiene bien poquitos goles. Bien poquitos goles, no era un 10 goleador. No. Y no era un 10 tampoco de estos 10 encaradores. Era un 10 de toque. Sí. De toque. Era de estos 10 que se desprendía rápido de la pelota, pero la tenía mucho tiempo él. ¿En qué sentido? Que la tocaba de primera, pero la tocaba muchas veces. Era de estos jugadores que necesita tener la pelota, estar en contacto con el balón. No era rápido, tal como tú dices, pero tenía movimientos. Sí. Movimientos muy, muy interesantes. Si tuviéramos, tal como dijimos la semana pasada, al igual que el Coto, si él jugara en este tiempo, lo más probable es que lo tirarían al lado del 6 corredor. Sí. ¿Cachai? La descarga larga, o hacer el cambio de juego de un lateral al otro, de una área a la otra. Sí. Yo me acuerdo que, como tú le dices, él parecía lento, pero realmente tenía una velocidad mental, de descarga, de visión de juego. El 10, es un 10. La semana pasada hablamos de que una de las características, la tercera característica que nosotros describíamos con respecto al 10, era la capacidad de poder tomar decisiones. Eso es lo que tenía este loco. ¿Sí? No tenía tiro de media distancia, y lo que sí era impredecible. O sea, el pase que mete a Freddy Rincón en el Mundial de Italia 90, que para mi gusto fue el mejor mundial que él jugó, para que le empatara a Alemania 1-1, fue un pase magistral, magistral. Y siempre se hablaba de cómo marcarlo, y no tenía forma de marcarlo porque era muy pillo, era muy vivo, ¿cachai? Si le ponías marcación al hombre, te mandaba, se anulaba a él, pero anulaba también a un jugador del equipo contrario, entonces te llevaba a la orilla a la orilla del campo, ¿cachai? Si lo marcaba en zona, se movía de tal forma que hacía que los cruces de los equipos contrarios, claro, no lograban marcarlo muy bien. Claro. Yo me acuerdo, Varela, de la cantidad de goles que el Tino Asprilla y que Rincón hicieron producto de este compadre. Ahora no me acuerdo muy bien de los goles que le hizo a Colombia-Argentina, pero la talla era más o menos la misma. Tenía siempre gente corriendo, ya sea los laterales, los volantes o incluso los mismísimos delanteros, y él hacía esa descarga que no era fácil de predecir por Varela. Sí. Producía. Y aparte que era un jugador que visualmente, ¿cachai? Tú lo reconocías. Sí. ¿Cachai? Ese look, weón. Bueno, y aquí vamos a empezar a ver un poquitito algo de su jugada. Era un tipo que manejaba muy bien el perfil, y fíjate en algo, ¿cachai? Algo que a mí me llama mucho la atención de él es que, ¿te acuerdas que yo siempre te he dicho que el 10 tiene que siempre poner la nariz, tiene que tener la nariz apuntando al arco? Sí. ¿Cachai? Para estar de frente a la jugada. Bueno, esa habilidad la tenía con un movimiento, ¿cachai? Que va perfilado hacia el arco, con la nariz hacia en dirección al arco, que es de vital importancia para un 10, ¿cachai? Sí. Que tiene que ver con el giro. Y como te digo, no era un jugador encarador, bueno para la pelota sí, pero no encarador, y no se destacaba tanto por el pase largo, ¿cachai? Como sí por ese tipo de pase, ese pase sí, entre líneas, el pase cortito, que te daba profundidad, te daba sorpresa. Claro. Sí. Ahí me parece que ese es del Mundial del 94, me parece. Puede ser. Y bueno, para el mambo, no, sí. Yo, esto ya es más un mito, Barrilete, pero en los años en los que ellos se forjaron, en que esta generación de Colombia se forjó, todavía estaba muy fuerte el tema de los carteles en Colombia. Sí, sí. Y había una rivalidad muy brava que nunca nosotros, como extranjeros, vamos a conocer a cabalidad, pero había una rivalidad muy brava entre Medellín y Cali. Sí. Y este es el partido que. Dale. Medellín es la ciudad de Pablo Escobar. Sí. Cali era la ciudad del otro cartel que no era Pablo Escobar. Sí. Y él se familiarizó y él defendió los colores de Cali. Entonces,
hay historias y hay mitos de que en ocasiones cuando él jugó en Colombia, él sufrió cuestiones, no sufrió, pero tuvo, no sé, como amenazas y cosas así. Era bien bravo, Guarriles. Yo, así como estoy contento por el pueblo argentino, por esta copa. Decime. Espérate, termina la idea porque quiero poner ya, dale, termina la idea. Sí, como estoy contento, Barilete, por el tema de Argentina haber ganado esta Copa América, también me alegra que progresivamente en los últimos años Colombia haya salido de ese trauma de control de las paramilitares y la guerrilla y demás. Oye, Peter, mira, este es el pase que te decía. Esto es lo que te quería marcar, mira. Este. Oh. ¿Te diste cuenta? Mirando para la derecha. Mira, de nuevo. Vamos a verlo de nuevo, mira. Mira, aquí te demuestra lo que hemos estado recibiendo del pibe, mira. Vamos a volver acá de nuevo. Controla, toca y va a buscar la descarga. Mira. Toca, busca la descarga de primera y de primera. Sí. ¡Pum! ¿Cachai? Con perfilado hacia otro lado, ya vi el movimiento de su compañero. ¿Cachai? Esa habilidad de meter esos pases, mira, y aquí está ese gol. La velocidad que tenía. Oh, ese era el tren Valencia. Exactamente. Y este fue el partido que Colombia debió haber ganado contra Camerún, pero Higuita se mandó la tonda. Y este es un 10 en toda su regla, por eso te dije un 10 de los 90. ¿Cachai? Él jugó hasta el año 2002, ¿cachai? Y ahí no sé si alcanzó a ser campeón con Colombia el 2001, ¿cachai? Pero lo revisamos al tiro, compadre, le te damos un segundo. Yo voy a la memoria digital y te lo comento en un segundo. Ya. Es un jugador, como dijimos, que no tiene mucho gol. Como digo, si bien es cierto, fue un gran jugador en su época, en estos momentos estaría jugando en otra posición y se le pediría, tal como hablábamos del Coto, mucho más despliegue y además mucho más gol. Sí, él en el fútbol de hoy día, Barrilete, sería tan... De hecho, yo no sé si existiría en la dimensión en que nosotros lo conocimos. Sí. Porque hoy en día al futbolista talentoso o a ese compadre que quiere ser diferente, además se le exige el retroceso. Se le exigen otras cositas. Ahora, sí. Ahora, yo lo que creo, llevando la conversación que teníamos el otro día con respecto a las finales, quítale ahí por WhatsApp, yo creo que aún así destacaría, en este momento, considerando que no tenemos esto. Entonces ya hablábamos de las finales tan penca, ¿cachai? Y que los jugadores son tan predecibles ahora, que no tenéis talento. Bueno, este sí lo tenía. Entonces, quizás así. Dale. La Copa América del 2001. Sí. Ya. Te la tengo acá, jefe. Ya. Colombia alineaba o tuvo una lista de 24 que está Oscar Córdoba, Iván Córdoba, Mario Yepes, Roberto Carlos Cortés, Andrés Orozco, Fabián Andrés Vargas, Elson Mercedes, Víctor Hugo Aristizábal. Ya. Con la 10 Barrilete está Víctor Hugo Aristizábal. No, entonces no. No está. No la ganó. ¿Viste? Sí, se retiró el 2002. Se retira el 2002. Se retiró el 2002. Y él se retira en los Estados Juntos. ¿Cachai? Él jugó muchos años, entre el año 98 hasta el 2002 jugó en los Estados Juntos, 97 creo. Siendo un jugador de su calidad, pues. De su calidad jugó un puro año en España. ¿Cachai? En el Valladolid. Un 10, que vuelvo a repetir. Si bien es cierto, se le pedirían otras cosas y quizá ahora no jugaría de 10, sino que jugaría un poquito más retrasado. Se extrañan en estos momentos, después de ver la final de Argentina y la final de Italia, se extraña jugadores así. Y parecido a lo que él hizo, Barilete, pero en otra dimensión, en Italia, por ejemplo, teníamos el caso del Piero. Sí. Pero en menor escala, porque yo creo, a mi juicio, el pibe tenía una calidad natural muchísimo mayor, ese talento. Y sabéis que, Barrilete, para terminar un poquito lo que tú estabas tocando con el tema del 10, yo escuché el lunes a la competencia. A los tenedores. A la persona,
a la competencia nomás se dice Barlete. Y una de las cuestiones que ellos tenían a dos invitados, son dos tipos que una vez que terminaron su paso por el fútbol se dedicaron al fútbol formativo, como Oscar Bill y me parece que era Mariano Puyol, el otro. Sí, Mariano Puyol. Mucho tiempo en el fútbol formativo del CDA. Sí. Y Mariano Puyol decía una cuestión tan lógica, pero al mismo tiempo tan interesante, decía, una de las cuestiones más importantes que tú tienes que hacer hoy en día es la captación. Porque hay muchos parámetros de fútbol moderno que tú puedes fabricar. Tú puedes fabricar más o menos velocidad, tú puedes fabricar el orden táctico, tú puedes enseñar un montón de cuestiones, pero el desequilibrio individual tú no lo puedes fabricar. Tú tienes que salir a buscarlo, y es la captación de este tipo de jugadores en las cuales yo creo el fútbol nuestro y el fútbol moderno está fallando. Y es mucho, o sea, son partidos, ¿te acuerdas que conversábamos? Claro, el partido de Italia con Inglaterra, ili venila, eso que tanto te gusta a vos, el ili venila, la intensidad, pero ¿dónde está esa cosa que quiebra el partido? Esa cosa que quiebra el sistema táctico y estratégico que te pone el rival. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese weón que... Porque el pibe de Valderrama... Y aquí hay otra huevita más, porque sé que como para que ocupemos el ejemplo que tenemos ahora. El pibe de Valderrama no necesitaba velocidad para pasarse jugadores. Porque la tenía Carrilla, y la tenía ahí. ¿Cachai? Exacto. No necesitaba velocidad física. Ahora, ¿hace cuánto, Peter? Honestamente, tú que soy un hombre que ve mucho fútbol, ¿hace cuánto que no vemos pasarse un jugador por habilidad y no por fuerza? O no por fuerza, hablo también de velocidad. El buen Messi de Guardiola fue uno de los últimos. Ya, ¿y hace cuánto? Tú lo que ya lo dijiste. Vamos un poquitito más adelante. Valdivia. Valdivia. América del 2015. Del 2015. Estamos hablando de jugadores. Sí. Y una jugada que le hizo a Palmeiras cuando jugó con la Libertadores, con el Colo Colo, que los dejó a los dos pagando, a dos defensas pagando. Pero ¿hace cuánto que no ves eso? ¿Hace cuánto que no ves? ¿Este año lo has visto? Solo este año. ¿Cachai? Ahora que empezó el declive de un poquito Ronaldo, pero especialmente en los últimos 3-4 años con el declive de Messi, estamos perdiendo el último tipo extraordinariamente talentoso y brillante, que no se fabricó, sino que lo fue, una vez más, lo fueron a captar, lo encontraron y le dieron una formación, pero esa... Pero te vuelvo a repetir, ¿hace cuánto que no ves un jugador pasándose a otro por calidad y no por fuerza? ¿Cachai? Sánchez por ahí, Sánchez. Pero compadre, ¿sí? ¿Dónde? El otro día vi un partido del Colo Colo contra Palestino y el Team Rodríguez un doble enganche. ¿Cachai? Para acá y le pegó de zurda. Ya, bien, ahí, tenía uno. Pero te das cuenta que te cuesta y los recuerdas tanto porque no es habitual. Dejó de ser habitual. Dejó de ser algo que con lo cual tú te encontrabas una o dos veces en un partido. ¿Cachai? Ahora hay algo que te encontráis en un partido específico y una vez. ¿Cachai? ¿Dónde está esa pisadita de Riquelme? El único que la puede hacer, el único que he visto hacerlo es Neymar, pero Neymar vale callampa. ¿Cachai? Entonces, permíteme decir que en esta pasada tenéis que admitir que se echa de menos eso que tanto discutíamos en su momento, entre la técnica en velocidad y el talento. ¿Cachai? Se echa de menos, o sea, ganó tu paradigma, ¿cachai? Actualmente perdió el fútbol porque desgraciadamente se ha vuelto predecible. Tú ya puedes anticipar movimientos porque pasamos al exceso de la mecánica, pasamos a la excesiva profesionalización del fútbol, a los parámetros más o menos predecibles. En el fútbol ahora se da una cuestión parecida del básquet.
que esa triangulación larga, que si recupera la pelota en la izquierda, pasa a la derecha y después, ¿cachai? Entonces ya no tienes ese quiebre que te da ese tipo diferente. Y desgraciadamente estamos en un año oscuro para el talento. Sí, y va a ser más difícil ahora, vuelvo, debido a las costumbres de entretención que están teniendo los jóvenes, va a ser cada vez más difícil poder encontrar ese talento. Oye, me gustan estas conversaciones cuando... Está buena, Barilete. Está buena. Me gusta, pero no nos podemos engolosinar, si no el capítulo nos queda muy largo. ¿Sabes qué, Barilete? Hay un deporte que si bien es terriblemente profesional, ellos mantienen la captación como prioridad y producto de eso se reinventan cada año. ¿Tú sabes cuál es ese deporte? ¿El fútbol americano? Exactamente. ¡Oh! ¡Marilene! Si me lee los pensamientos, Marilene. Yo la otra vez estaba pensando que acá empezó la pretemporada. Porque hacen como 500 pretemporadas antes de empezar la pretemporada. Y ellos se reinventan todos los años, Marilene, con nuevos muchachos talentosos. Y es precisamente por eso, la captación. Tienen como 17 millones de scouts en todo el país, pues, Marilene, buscando un cabro bueno para la pelota. Digo, sí, Marilene. Ya. Oye, ya, un abrazo gigante. Hora de ir a acostarse. Un abrazo gigante, Peter. Desde acá, desde Chilito, se despide Rodrigo Barrilete. Desde los Estados Juntos se despide mi compadre, el Peter, el Potter, el Lobo. El Peter, el Potter, el Guille, el Hombre, el Gamba, tocamos, 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 siete gambas. La pichanguita eterna con usted, el par de buenos que le gusta hablar como boludos, Así que Peter, lo dejo a usted. Dejo a usted que haga la despedida. Ya, Barrilete, bueno, aquí hicimos un capítulo más del mejor show de WWW. Queridos amigos, amigas, amigues, amigues y amigas, amigas, espero lo hayan disfrutado. No se olviden de compartir con nosotros y de compartir con sus amigos también lo que les parezca valioso y necesario. Estamos entreteniéndolos, ojalá haciéndolos pensar y haciendo de este viaje por estos años tan particulares como el año 2020 y el 2021 con una cuota de humor y también de retrospección. Y bueno, Marilete, hemos continuado con esta cuestión y esperamos seguir hasta que veremos la chalupa, como tú dijiste una vez. Ya, así que un abrazo, Peter. Ya, sí, tengo que dejar ahora un abrazo gigante. Nos vemos y como siempre decimos.